es importante indicar también que una vez recibida la información, recabada la información que a horas de la tarde fue proporcionada, ha habido algunas inobservancias en la exigencia de los requisitos para el cruce desde en el CEBAP de esta unidad de transporte. Entre ellos, el listado de grupo turístico, la tarjeta andina de migración, la póliza de seguro del vehículo, que incluye responsabilidades por daños a los ocupantes y terceros. Esto, si bien es cierto, en principio había sido entregado, lamentablemente, y en función de la relación fraterna que existe con la autoridad de transporte en Colombia, nos ha ratificado que no coincide el registro de este documento con los que tienen como habilitado el hermana República de Colombia. Esto ha significado, lamentablemente, que podamos presumir que existe una alteración de un documento que finalmente permitió validar de alguna forma. He instruido, se ha cancelado, se ha removido al coronel Wilson Pavón como director nacional de tránsito. Lo reemplaza en este caso el coronel César Zapata, director nacional, como director nacional de tránsito. Tiene maestría, tiene estudios en el exterior, en Chile, en México, en accidentes de tránsito, en tráfico en general. Y también ha sido removido el teniente Edison Zambrano, jefe de tránsito de Sucumbíos, que es la zona donde ocurrió el accidente, ¿no? Nueve personas estuvieron de turno, están siendo investigadas, cuáles son las que están en relación directa con el incidente. Realmente no nos podemos permitir en el país, en el Ecuador, de que en menos de 48 horas tengamos 35, 36 fallecidos por fallas también en control, pero también fallas de los conductores, la impericia y el riesgo que han tomado los conductores. Nos vamos a seguir con las investigaciones del caso. El gobierno de todos.